Hola amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Otro México, si es posible. En esta ocasión estaremos hablando sobre el campo y cómo impulsarlo, así que invita a tus amigos a que se conecten y quédate con nosotros. Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Otro México, si es posible, donde analizamos diversos temas de actualidad. Y el día de hoy tenemos un tema bien importante, que es el campo, y qué podemos hacer para fortalecerlo. En esta ocasión, en esta noche, me acompañan tres invitados de lujo que han trabajado el tema y que conocen, y pues es un placer para mí invitarles y, bueno, tenerlos como invitados. Y también presentarlos con todos ustedes. Así que, en primer lugar, doy la más cordial bienvenida a José Antonio Vázquez Hernández. Él es orgullosamente indígena, tojolabal, es de Chiapas, él tiene una amplia trayectoria en materia agropecuaria, ha sido presidente municipal de Las Margaritas, también ha sido secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos en Chiapas y actualmente es el presidente del PRD allá en Chiapas. José Antonio, bienvenido, muchas gracias. Gracias tú, Julieta. Estamos acá desde hace mucho tiempo, pero te quiero decir que la participación política nuestra como dirigente ahorita del PRD no fue nada fácil, porque nosotros nos sumamos a la construcción de un movimiento importante en el país, pero en Chiapas principalmente, desde 1982 con el PESUM, y hemos venido caminando, construyendo todo lo que implica la política que se construye a partir del 89. Pero antes del 89, en el 88, con Cuauhtémoc Cárdenas en el Frente Democrático Nacional. La constitución del PRD en el 89, hemos estado participando y fuimos parte fundamental en la construcción del PRD en el 89, en Chiapas y en el país. Eso ha sido muy importante. Y ahorita, ¿qué te parece si nos sigues contando? Ahorita, mientras presentamos a nuestros otros invitados, ¿te parece? Adelante. Bueno, y también nos acompaña Sharon Alitzel Casio Martínez. Ella es activista, es feminista, es una mujer joven, es estudiante actualmente de la licenciatura en Desarrollo Sustentable. También participa y es integrante de una organización campesina en la región Otomí-Tepegua y actualmente es delegada política del PRD en Huehuetla, Hidalgo. Bienvenida, Sharon, muchas gracias. Hola a todos, buenas noches. Es un gusto estar aquí, agradezco mucho la invitación. Me da gusto que se le dé espacio a voces jóvenes, a voces emergentes y pues que traemos perspectivas de género y en esta cuestión del campo y la situación indígena. Creo que es bien importante que se nos dé estos espacios. Muchas gracias por la invitación. Así es, Sharon, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en esta noche. Y también nos acompaña Miguel Ángel Armenta, él es administrador público por la Universidad de Sonora, tiene una larga trayectoria en materia de administración pública municipal y también se ha destacado por su trabajo en el ámbito legislativo. Él fue presidente del PRD en Sonora y actualmente preside su consejo. Miguel Ángel, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Julieta. Un abrazo a ti y a toda la producción de este programa. Y pues esperemos desde acá, desde Sonora, desde su casa, pues contribuir pues a este programa de Otro México, si es posible, con este tema del campo. Saludos a todos y buenas noches. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu asistencia en esta noche. Y también, sobre todo, muchas gracias a todos y a todas quienes nos están viendo en sus casas esta noche a través de esta plataforma. Y bueno, déjenme comentarles que mi padre siempre ha dicho que desde que él era niño se acuerda
que los programas y proyectos de gobierno se iban enfocados siempre en combatir la pobreza, apoyar el campo y mejorar la educación. Pero él dice que lamentablemente, pues parece que no hemos avanzado y seguimos hablando de cómo impulsar el campo. En ese sentido, cabe señalar que el abandono al campo mexicano, pues ha sido una constante a lo largo de los años. Y yo quiero preguntar y empezar este bloque con José Antonio. José Antonio, ¿cuál es la situación actual del campo en México? Coméntanos, por favor. Julieta, creo que el campo en el país ha quedado en el último lugar. Con los gobiernos anteriores ha habido una posibilidad de poder caminar poco, mucho, pero había apertura. Hoy, con el gobierno de Morena, Andrés Manuel, que surge del PRD, que viene del PRD, fue candidato dos veces del PRD, y yo diría, lo bueno es que no ganó dentro del PRD, porque entiendo que las cosas como está el campo hoy, conduciéndolo Andrés Manuel como presidente de la República, está hasta los suelos. Yo pienso que eso tiene que reconstruirse y tiene que caminar para el bien de los campesinos y los indígenas de México. Si no construimos eso, cada vez más el país seguirá enterrándose, yéndose al barranco y nadie lo podrá sacar más adelante. Es una tragedia lo que Andrés Manuel está haciendo con el campo. Pues lamentablemente parece que... Es muy lamentable y muy difícil lo que está ocurriendo en el país. Sí, que lo confirmamos. La verdad es que nuestras zonas indígenas que se dedican mayormente al campo, pues son pueblos que están abandonados. Y bueno, en este sentido, Sharon, preguntarte, ¿cuál es la situación actual del campo en la zona donde tú vives, que es la región Otomí Tepegua de Hidalgo? Sí, mira, comentarte que la situación en Hidalgo no es la excepción a lo del resto del país. Es cierto que las políticas que se están implementando ahora para el campo, pues no están dando un resultado óptimo. Estamos encontrando un abandono, pues como desde hace muchos años al campo, y pues con las políticas ahora de la 4T, pues no hay una diferencia considerable para mejor, para una calidad de vida mejor para la gente indígena, sino más bien estamos encontrando que se han desaparecido programas que ayudaban a la gente del campo, que pues ayudaban y estaban allí presentes como un respaldo para todos ellos, y el abandono en la región de la Otomí Tepegua pues está viendo considerablemente, ¿no? La gente, y ahora aunado a la pandemia, pues la gente está encontrando todavía más pues esta situación de rezago, esta situación que no les permite salir, que estamos estancados y que pues le buscamos y vemos la manera, pero es cierto que la situación para todos los campesinos está siendo muy dura, y el gobierno federal no está haciendo nada para apoyarles, no hay presencia, no hay esa esperanza que se decía que iba a haber, se está viendo, estamos topándonos con pared en ese sentido. Así es, Sharon, y lamentablemente pues la situación de nuestro campo impacta negativamente sobre la calidad de vida de las personas que se dedican a ella. Pues vemos que ha aumentado la migración de nuestros campesinos, que está en duda incluso nuestra soberanía alimentaria. Y en este sentido, Miguel Ángel, ¿cómo están las cosas en el norte? A veces pensamos que el norte está más desarrollado, que tiene un campo próspero. ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto? Pues mira, Julieta, en este sentido, si bien es cierto, en estas regiones norte, noroeste del país, pues el agro, el campo, está un poco más desarrollado. Recordemos que el Valle del Yaqui y el Valle del Mayo y el Valle del Fuerte en Sinaloa, en algún momento fueron considerados como el granero de México. En las últimas fechas ha venido en declive, pues, el desarrollo agroeconómico, agropecuario en esta región. Y definitivamente los
En los últimos años ha venido cayendo, sobre todo la producción, sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo beneficios para los agrotitanes, como le llaman acá en esta región del país, acaparadores y quienes hacen el esfuerzo de producir, pues siguen batallando. Yo coincido con lo que se ha comentado ya y algunos subsidios, el Procampo, el Proagro, que fue en algún momento, pues ha desaparecido y definitivamente, pues el campo de esta región, pues se ha venido afectando y pues no es la excepción, pues no, en esta región, aunque insisto, con mayor desarrollo, pero viene a la baja, Julieta. Bueno, pues lamentablemente, qué mal que nos compartes esta situación que se vive en el norte. Pero bueno, allá ustedes en casa, ¿qué opinan? ¿Cómo ven que está el campo en nuestro país? ¿Hay alguna diferencia entre el norte y entre el sur? ¿Qué opinan? Escríbanos sus comentarios y vamos a un corte. En México, el abandono al campo ha sido una constante generando problemas como la pérdida de la soberanía alimentaria, el aumento de la pobreza en zonas rurales y la migración de millones de mexicanos de sus lugares de origen. Pero ¿cuál es la situación del campo en México? Continuamos con el programa. Y pues bueno, pues ya estamos de regreso en este su mejor programa de formación política y seguimos hablando sobre el campo y cómo impulsarlo. De acuerdo con cifras oficiales, el 55% de las personas que se dedican al campo viven en pobreza y el 16% de esta cifra viven en pobreza extrema. No es raro pensar que nuestros indígenas y nuestros campesinos son poblaciones altamente marginadas. En este sentido, para continuar con nuestro diálogo, preguntarte, José Antonio, ¿tú crees que la política del campo, la política agropecuaria que está desempeñando o desarrollando este gobierno es la adecuada para solventar y fortalecer al campo mexicano? A ver, Julieta, yo diría que no. Los gobiernos anteriores, como decía hace un rato, cuando menos habían varios programas. Poco o mucho había. Hoy, con este gobierno de Andrés Manuel, la cuarta T, yo no entiendo por qué le dicen cuarta T. Porque si nos vamos al campo, todos los productores, los campesinos, indígenas que viven día a día y tienen un ingreso de autoconsumo de la producción, tanto maíz, frijol, ganado, forestal, lo que tú quieras, Julieta, en Chiapas es totalmente distinto que la parte centro y norte del país. Chiapas tiene sus características y sus particularidades. Y Andrés Manuel piensa que todo quiere imponer el programa de Sembrando Vida, de Jóvenes Construyendo el Futuro, que yo digo es construyendo el desfuturo de México. Porque ahí el quien está beneficiando son las grandes empresas, los particulares, que todo la gente que tienen empadronado le están cobrando hasta el 60% de lo que corresponde el programa en que Andrés Manuel como gobierno de México está dando a los jóvenes. ¿Quién se está haciendo rico ahí? Los más ricos y los pobres más pobres. En la producción no hay fertilizante, no hay insumos, no hay líquidos, no hay nada, nada. En todos los programas que había antes, como te digo, yo he sido dirigente, gestor, como lo quieran entender, desde 1982 hasta la fecha, y el peor gobierno que me he encontrado es la Cuarta T. Y tiene nombre y apellido, es Andrés Manuel López Obrador. Es él el responsable de lo que ocurre en el país y lo que viene ocurriendo en el país. Así es, Julieta, tan grave estamos viviendo en México, porque si la gente campesina pobre, como dice un dicho,
Si el campesino no trabaja, no come. Es muy real, porque el que produce es la gente del campo que genera y manda la producción en las ciudades. Pero si no hay campesinos, no hay ricos. Esa es la percepción que yo veo desde el ámbito chiapaneco. No, y si no hay comida, y si no hay campo, pues no, y si no hay campesinos, pues no hay comida. O sea, estamos hablando pues de todo una nación y de la importancia que tiene el campo en las vidas de todos y de todas, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias, José Antonio, por comentarnos esto. Realmente es súper importante conocer de primera mano, tú que estás ahí de cerca y que conoces y has visto las diferentes políticas públicas que se han implementado a lo largo de los gobiernos, y nos compartes esta lamentable situación. Y bueno, pues vamos con Sharon. Sharon, hablando ya desde una perspectiva feminista, tomando en cuenta la participación de la mujer en el campo, ¿tú cómo ves la situación de las mujeres campesinas e indígenas en nuestro país? Sí, mira, creo que esa es una muy buena pregunta, porque en este momento en el gobierno actual, sin duda, ha dejado claro que no está trabajando para los sectores más vulnerables, como lo estuvo diciendo en tantos años de campaña, ¿no? Estamos viviendo una situación en donde las mujeres en el campo están siendo aún más olvidadas. Estamos entendiendo que el campo se está feminizando porque los hombres están migrando para, pues, tratar de tener oportunidades. Estamos teniendo en cuenta que las personas en el campo o los componentes sociales del campo se están dando con personas mayores, con niños, y sobre todo que las mujeres son las que están sosteniendo el campo y no hay apoyo para ellas. Tan solo uno de las cosas que más nos encontramos en el recorrido diario es el problema que tienen las mujeres al no ser, pues, parte de este gobierno que las ha abandonado, porque hasta el programa de Prospera Quito, ¿no? Esos pequeños apoyos que les ayudaban a solventar cuando a lo mejor el campo no daba la cosecha como tenía que dar, cuando quizá no había lluvia y no se daba como se tenía que dar, no podían entregar sus cosechas completas, pues esos pequeños apoyos les ayudaban a que, pues, fueran pasándola, ¿no? Mientras iban acomodándose económicamente. Y a las mujeres se les ha olvidado. Tenemos allí mujeres que ni siquiera, pues, tienen voz y voto en las decisiones de su casa, que aun cuando el marido no está, pues, incluso me he encontrado gente que dice, es que tengo que pedirle permiso para ir al curso de, no sé, soya, o los cursos que luego llegan a dar en los gobiernos municipales, ¿no? Y que estén viviendo esta precariedad, que estén encontrándose en situación de violencia y que no sean dueñas de su trabajo, eso es algo que se sigue dando. Yo, pues, era algo que hablaba yo con algunas colectivas feministas y les decía yo, ¿no? El campo, las mujeres rurales en el campo están siendo olvidadas por muchas colectivas feministas. Nos enfocamos en otras cuestiones que sí son importantes, ¿no? Como la emancipación de la mujer, pero pues tenemos que ver a la gente del campo y sobre todo a las mujeres que diariamente sufren violencia económica, que sufren violencia simbólica y nadie las voltea a ver. Así es, Sharon. Lamentablemente, pues la situación de la mujer en el campo pues sigue siendo muy minimizada. Rápidamente, una pregunta. Había yo escuchado que las mujeres en el campo antes no eran sujetos de crédito. ¿Esto sigue siendo cierto? En algunos lugares sigue siendo cierto. Estamos en siglo XXI, estamos, pues se supone que con avances constantes, y es cierto que sigue habiendo esa pues esa manera de minimizar a las mujeres en el campo. ¿Por qué? Porque no les dejan ser dueñas de sus parcelas, no les dejan ser acreedoras a créditos por parte de los gobiernos y también de las mismas situaciones que se dan. En algunos puntos es porque no se les permite ni siquiera que los delegados digan,
Bueno, vamos a darle oportunidad a las mujeres. Con este programa actual de Sembrando Vida, pues sí se ha abarcado un poco más la cobertura hacia las mujeres. El problema viene cuando son ellas las que operan, pero no son ellas las beneficiarias directas de lo que están haciendo. Me refiero a lo que justamente decían hace un momento. Son ellas las que producen, pero no son ellas las que se quedan con eso. ¿Por qué? Pues porque hay este tipo de situaciones que no las dejan, como son pues todavía el machismo y estas cuestiones que se siguen encontrando en el campo. Híjole, pues qué situación tan triste y lamentable. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema relacionado con la soberanía alimentaria. Y para esto, Miguel Ángel, ¿tú crees que México tenga la capacidad de tener esta tan anhelada soberanía alimentaria? Y preguntamos esto porque, de acuerdo también con reportes oficiales, tenemos muy claro que México importa cerca de la mitad o incluso un poco más de los alimentos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que podamos alcanzar la soberanía alimentaria? Pues mira, Julieta, como vamos en este momento, creo que falta mucho tiempo para que logremos esa soberanía que tanto se ha buscado. Definitivamente, desde la implementación del Tratado de Libre Comercio, ha aumentado la importación de granos y de semilla transgénica para poder alimentar y para poder sembrar lo que se consume aquí en nuestro país. Acá, como te decía, en Sonora, pues hay una historia de cómo el agro, de cómo el campo ha venido sosteniendo parte de la economía. Sonora ocupa el quinto lugar en cuanto a producción, en cuanto al sostenimiento del PIB a nivel nacional y pues con esta alza a las importaciones de granos y semillas, pues difícilmente vamos a poder lograr esa soberanía que tanto se cacaraqueó y que tanto se dijo por parte de quien hoy nos gobierna. Recordemos que estas acciones y estas políticas públicas agropecuarias que no han servido en todo el país, por lo que veo, aquí vemos tres personas de diferentes regiones y coincidimos en algo: el agro, el campo, los campesinos siguen viviendo momentos de mucha angustia. Acá yo lo que te puedo decir es que a los sonorenses se les prometió, por ejemplo, que el gobierno federal aquí en Sonora, aquí en Ciudad Obregón, Sonora, en Cajeme, se instalaría la SADER, lo que era la SAGARPA, situación que no ha sucedido. Y coincidir con que hay en Sonora también un gran número de mujeres que son jefas, madres de familia, que viven en los valles, que viven en los campos, y que de un plumazo se les quitaron las guarderías, de un plumazo se les quitaron los comedores, de un plumazo se le quitaron los refugios donde la mujer sigue sufriendo por la violencia institucional y ahora de violencia física. Y desde luego que en el campesinado las mujeres han crecido. Aquí en Sonora debo decirte de que se da también la migración hacia Estados Unidos y quienes se quedan en los valles pues son las mujeres a seguir manteniendo a su familia. Entonces falta mucho todavía, hay que hablar de tecnificación del campo, hay que hablar de la diversificación más allá del trigo, del maíz y del algodón para poderlo tener esa autosuficiencia. Y Julieta, créeme que a como vamos, pues creo que faltan muchos años para tener esa soberanía. Híjole, pero bueno, pues justamente estamos aquí para escuchar las propuestas y en este momento pues vamos a conocer qué es lo que el PRD propone para impulsar el cambio. El PRD propone implementar una política nacional de fomento a la productividad y la competitividad del campo mexicano, la cual garantice la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. ¿Qué opinan sobre la propuesta programática del PRD para el campo mexicano? Continuamos.
Y bueno, amigos y amigas, ya estamos de regreso aquí en Otro México, si es posible, donde seguimos platicando y a veces entristeciéndonos sobre la situación del campo en nuestro país. Ya escuchamos las propuestas del PRD, ya escuchamos cuál es la situación que vive actualmente en nuestro campo mexicano, y ahora es tiempo de escuchar a nuestros invitados de esta noche. ¿Qué podemos hacer como sociedad, como país, a lo mejor desde los partidos políticos o incluso desde la ciudadanía, las organizaciones campesinas? ¿Qué hacer para impulsar y fortalecer el campo en nuestro país? José Antonio, ¿qué podemos hacer? Mira, Julieta, yo creo que el PRD dio origen en un movimiento tan importante en el país. Lo que ha venido ocurriendo es que el PRD ha perdido sus principios y ha perdido la mística de la lucha con la sociedad mexicana y principalmente con los campesinos indígenas en el país. Y eso ha dado pie en que el PRD ha perdido su militancia y ha perdido la gente que simpatiza con ello. Digo esto porque yo fui fundador del PRD, yo luché en el PRD, construí el PRD porque pensaba que era distinto. Y creo que sí caminó un rato. Hoy el PRD está decidiendo cosas importantes, yo no niego, pero yo creo que debe de consultarse, porque lo que tú comentabas hace ratito, sus programas, sus principios, o las cosas que tiene ya como parte del desarrollo del campo, yo nunca me convocaron, siendo presidente del PRD, nunca me convocaron para un foro, para una capacitación o para revisar qué sigue y cómo vamos a plantear las cosas. Sí se puede hacer un campo distinto, pero tenemos que unirnos, tenemos que juntarnos, tenemos que agarrarnos de la mano, campesinos, indígenas, clase media, clase baja. No digo la clase alta porque ellos tienen otro nivel, pero también tienen que participar en la vida política del país. Porque si nos empezamos a dispersar como hoy está, el país lo vamos a llevar a un desbarrancadero que nunca lo vamos a poder sacar. Yo digo que Andrés Manuel generó mucha expectativa en el 2018, engañó al pueblo mexicano, engañó a los estados, engañó a los municipios. Hoy, lo que realmente está impulsando Andrés Manuel es todo al contrario. Perdió el programa de oportunidades, perdió el seguro popular, perdió las guarderías, perdió la inseguridad. Cuando él decía que cuando él llegara en 6 meses todo el ejército iba a ir a su cuartel. Ya llevamos 3 años prácticamente, y en vez de que se vaya al cuartel el ejército, sigue saliendo más en las calles. Eso es una mentira que Andrés Manuel hizo al pueblo de México. Pero no solo eso. Está la economía, que ofreció 3, 4, 5 puntos. A ver, yo nada más digo, yo no soy economista, ni soy profesionista, pero yo digo que cada vez más hay mucho más pobreza en el campo, en las comunidades, en las colonias, en los barrios, y eso nos lleva a un desbarrancadero. Los programas anteriores, yo siempre le he dicho a la gente, porque yo estoy en la gente, yo vivo con la gente y soy de la gente y vengo de la gente. No tenemos programas, ni siquiera lo que daba los otros gobiernos. Una bolsa de fertilizante, 2 bolsas, líquidos, apoyos, el Procampo, el programa de café, el programa de miel, el programa de ganado. Ese programa de ganadería que inventaron, eso es una falsedad. Y un robo que le hicieron al país y un robo que le hicieron a la gente que le entregaron ese ganado. Digo esto porque tengo elementos y tengo pruebas en la mano para poder comprobar y poder decir lo que yo estoy diciendo. Yo soy de abajo y vengo de abajo y voy a seguir siendo de abajo y voy a seguir denunciando las cosas malas que está haciendo Andrés Manuel y está haciendo los gobernadores que tiene Morena en todo el país. Entonces, yo hago una convocatoria que podemos construir, podemos transformar y podemos, diría yo, que ahorita el 6 de junio, parar lo que Andrés Manuel está haciendo en el país.
Si no lo paramos ahorita, nos va a terminar de destruir lo poco o mucho que tenemos hecho como sociedad, como parte política. Digo esto porque nosotros como indígenas tojolabales, Julieta, yo me ha tocado vivir varias etapas en la vida nacional y hemos aportado. Revisen ustedes estadísticas, revisen números y verán en dónde han estado los indígenas, los tojolabales, los tzotziles, los tzeltales que hay en Chiapas. Han colaborado mucho, pero yo digo, revisen nada más ustedes que están en la vida nacional, chéquenlo. Y yo estoy dispuesto a la denuncia pública, como ustedes me lo pidan, yo lo haré contra Andrés Manuel, porque ayudé a Andrés Manuel para que las cosas crecieran dentro del PRD. No se dio, se fue a Morena, gracias a Dios, que yo no creo en Dios, pero se fue para allá, chingón que se fue a ganar en Morena la presidencia de la República. Y ahorita es el momento que nos vamos a chingar el 6 de junio. Así es, José Antonio. Y pues bueno, qué bueno que nos compartes esto. Pues lamentablemente hemos visto que los gobiernos se han quedado cortos. Y así rápidamente, ¿puedes comentarnos si el gobierno estatal allá en Chiapas o los gobiernos municipales han implementado algún programa de apoyo para el campo? José Antonio. ¿Cómo? Sí, no te preocupes. Si nos puedes comentar si los gobiernos municipales o el gobierno estatal de allá de Chiapas han implementado algún programa que permita pues subsanar las carencias de los gobiernos, bueno, del gobierno federal. A ver, Julieta, yo lo único que quiero decir es que Rutilio Escandón, que también fue muchos años del PRD, Rutilio fue senador, fue diputado federal por parte del PRD. Cuando viene toda esta revuelta entre el Verde, PRD, PRI, y que surge Morena, Rutilio surge como el Salvador, y el Verde lo nombra presidente del Superior Tribunal de Justicia del Estado, luego lo hacen candidato a gobernador por una relación familiar, amigo, como tú quieras, con Andrés Manuel, y surge como gobierno en Chiapas. Y yo te puedo decir, Julieta, y no es porque le saque y le tema y como quiera Rutilio, es un disco rayado, porque nada más repite lo que Andrés Manuel dice en las mañaneras, lo repite Rutilio Escandón acá en Chiapas. Ese es el nivel de gobierno que tenemos en Chiapas, Julieta. Muy bien. Bueno, pues José Antonio, muchas gracias por decirnos tus comentarios, y creo que también mencionaste algo de poder hacer un foro desde el PRD para discutir pues la política del campo y sacar algunas propuestas. Bueno, pues vamos con Sharon. Sharon, ¿tú qué opinas, qué propones, qué crees que debamos hacer como país para mejorar la situación de nuestro campo? Híjole, creo que esa es una pregunta que lleva muchas vertientes, ¿no? Que te da como mucha amplitud en el sentido en el que creo que, o yo siempre he creído que para que las cosas cambien, a veces se necesita voluntad. Es cierto que pues que las grandes ideas se ejecuten, sí se necesita puesto y estas cosas, pero creo que algo fundamental es la voluntad. Si nosotros como país, si nosotros como jóvenes, como mujeres, como campesinas y campesinos, nos pues abriéramos un poco más al panorama político y económico de nuestro país, y le digo desde una activa joven, creo que las cosas serían un poco diferentes para mejorar en todos los ámbitos. A veces como pues jóvenes nos enajenamos por todo el tema, dejamos que la manipulación y mismo nos lleve, no somos en lo que sucede en nuestro país, y creo que eso es algo muy grave. Creo que eso es algo que sí debe atacarse. Creo que como jóvenes deberíamos pues integrarnos más a la vida política de nuestro país, que sepamos por qué se dan las cosas, cómo surgen, qué son las políticas públicas, y de esta forma entrar a una situación razonada en la situación política de nuestro país. Se vienen elecciones históricas, se vienen elecciones en las que la participación joven, pues yo creo que aun cuando históricamente las elecciones intermedias pues tienen menos votación,
Estas elecciones, al ser tan importantes, porque van a definir el rumbo y la vida, pues, de nuestro país, democráticamente, creo yo, y que tengamos la participación informada, sobre todo, de los jóvenes, creo que haría la diferencia. ¿Por qué? Porque no nos vamos a dejar llevar. Pues sí, hay becas ahora para los jóvenes, construyendo el futuro, que coincido con lo que decían, pues, en las participaciones anteriores, pues son cosas que ni siquiera están influyendo directamente en los jóvenes. Creo que el estar, pues, con este circo que mantiene el presidente de la República, en el que, pues, les doy a los jóvenes porque, pues, ellos deben de saber que mientras les llegue su beca de Benito Juárez, pues, el gobierno federal va a estar a favor de ellos, o cosas como esas, ¿no? Que casi que siento que está comprando, pues, pues los votos para él y para su gobierno. Creo que deberíamos informarnos más. Creo que jóvenes informados, capacitados, orientados, pueden llevar un rumbo del país a mejor manera. En el PRD o en los estatutos del PRD, yo creo que se encuentran bases sólidas, bases firmes, que pueden sí vislumbrar en nosotros, pues, esa capacidad de entendimiento y esa necesidad de aportar a la sociedad. Si nosotros entendemos eso como algo fundamental, creo que el país podría caminar de mejor manera. Y creo que los gobiernos sí deben atender a los jóvenes, creo que sí deben atender la perspectiva de género como algo, pues, prioritario. Ya no podemos decir que los jóvenes somos el futuro de México. Creo que los jóvenes debemos ser el presente de México. Creo que los jóvenes debemos ser los actores principales de este México si realmente queremos un futuro. Ahora nosotros ya no tenemos acceso a casi nada. La educación es pues prácticamente una situación, un reto, es una odisea poder terminar una carrera universitaria. Nosotros no podemos tener acceso a algún crédito, nosotros no nos vamos a poder en algún momento, pues, pensionar, ¿no? Nosotros ya creo que no tenemos las herramientas que hace años se tenían, y creo que eso debe ser un factor de impulso para que nosotros nos integremos a la vida política y activa del país. Así es, Sharon. Pues qué importante lo que mencionas, la importancia de la juventud, porque creo que a veces, como juventudes y que vivimos en zonas urbanas, pues vas y compras tus alimentos y no eres consciente de todo lo que conlleva atrás de todo el proceso, ni de las condiciones que se tienen que pasar para que todos y todas podamos gozar de alimentos, ¿no? Muchas gracias, Shannon. Y bueno, vamos con Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué debemos hacer? ¿Qué propones? ¿Qué hacer para que el campo, pues, tenga un mayor impulso en nuestro país? Fíjate, Julieta, que yo he estado revisando esta propuesta de nuestro partido para fomentar la productividad y competitividad del campo, y me parece muy interesante esta propuesta de impulsar políticas públicas diferenciadas, ¿no? Diferenciadas en el sentido de las regiones, porque si bien es cierto, hay similitud en cierta problemática, lo cierto es también, pues, de que las condiciones de cada región y de cada campo y de cada parcela, incluso de cada clima, son muy distintos. Y creo que eso es importante recalcarlo. También que haya una reforma, pues, ¿no?, en la banca de desarrollo, porque a lo largo de los años los productores han venido pugnando, han venido luchando para que haya créditos, para que haya financiamientos, y con esto poder fomentar más, pues, ¿no?, el campo mexicano. Y algo muy interesante que a mí, y yo quiero resaltar, ya que provengo de una comunidad indígena, perdón, una comunidad rural del Valle del Yaqui, importante inculcar en las juventudes la importancia de hacer crecer nuestro campo mexicano. Creo que estas tres vertientes que bien están perfiladas en esta propuesta de nuestro partido, creo que con ello podemos contribuir en algo. Son más propuestas, pero yo destaco estas tres. Además, y complemento esta propuesta, que creo yo que debemos de ver la parte social también del campo mexicano. En Sonora, hemos venido sosteniendo en este proceso
electoral como una propuesta que nosotros le hemos llamado beca cosecha, de cómo las madres jefas de familia del campo sonorense, en este caso, puedan tener garantizado que sus hijos puedan estudiar, pueden estar becados, si están en primaria, en secundaria, pero sobre todo en el ámbito, en el sector educativo profesional, porque, como ya lo dije anteriormente, muchas mujeres se están haciendo cargo de sus hogares, que son parte de las áreas rurales donde se mira la pobreza extrema. Sonora cuenta con áreas con suma pobreza, como es el caso de Chojoa, Sonora, uno de los municipios más pobres del país. ¿Y cómo garantizarles que a las madres jefas de familia, que sus hijas sigan estudiando, sus hijos sigan estudiando? Pues a través de esta beca cosecha que nosotros le hemos denominado acá en Sonora y que les estamos llevando a cabo como propuesta. Porque estoy consciente, estoy completamente de acuerdo en que las madres jefas de familia se les ha cargado más la responsabilidad en la actualidad, y sobre todo cómo los jóvenes que ya son el presente, coincido con esto, pues tenemos que involucrarlos desde ya en el desarrollo del agro mexicano, en el desarrollo de nuestro país. Así es, Miguel, y qué importante resaltar esto de que México es pluridiverso y de que no es la misma situación la del norte, la del centro y la del sur. Y bueno, pues el día de hoy afortunadamente contamos con tu visión desde el norte, desde Sonora, también contamos con la visión de Sharon desde Hidalgo y de José Antonio desde el sur, desde Chiapas. Y bueno, pues ¿qué creen? Que ya se nos está acabando el tiempo, así que les voy a pedir a José Antonio, a Sharon y a Miguel Ángel que en un minuto nos den a conocer sus conclusiones. José Antonio, tus conclusiones, por favor, algo que se te haya quedado en el tintero o lo que quieras concluir de todo lo que hemos platicado en esta noche. A ver, Julieta, quedó todo, si yo te platicara todo lo que está pasando en el país, en Chiapas y en donde yo vivo, en Las Margaritas, no terminamos. Pero bueno, estamos en un proceso electoral, tú lo sabes bien, y qué es lo que yo quiero es que ahorita, el 6 de junio, todos, hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, salgamos a parar la destrucción que está haciendo Andrés Manuel. Punto. No hay otra cosa. El que no se sume está fuera de esta cancha. Y yo creo que es parte sumisa de la construcción, de la destrucción del país, el que no se sume en esta gran alianza que estamos haciendo como mexicanos, como chiapanecos, como parte de un municipio que venimos construyendo este trabajo, que no es nada fácil, pero hay que hacerlo, Julieta. Muchas gracias. Así es, José Antonio, pues muchas gracias por acompañarnos en esta noche y por compartirnos toda tu experiencia y tu visión, y pues bueno, qué importante conocer de primera mano de alguien como tú, pues lo que está pasando actualmente. Y bueno, pues Sharon, tus conclusiones, por favor. Sí, mira, yo creo que la conclusión mayor a la que yo llego es que nosotros debemos sí salir este 6 de junio a votar, y creo que el PRD definitivamente puede ser una opción para esto. Creo que nosotros debemos pues sí buscar esa alternancia política, creo que debemos de ser actores y factores de cambio. Nosotros no podemos solo quejarnos allí en el sillón de nuestra casa, que el gobierno esto, que el gobierno lo otro, que no. Tenemos que nosotros salir y ejercer nuestro derecho, y si tenemos que frenar esta situación que el gobierno federal está trayendo para mal a los sectores como el campo, como las mujeres, como los jóvenes, como los pequeños empresarios, ya no hay subsidios, ya no hay estas cosas que antes pues poco o mucho sí nos ayudaban y nos mantenían en pie en el campo y en la ruralidad. Y creo que este es momento de que nosotros sí salgamos a frenar esta situación que está teniendo el gobierno federal. Creo que nosotros somos actores de cambio y podemos hacerlo. Yo sí invito a todos los jóvenes, a todas las mujeres, pues a toda la población en general, a que sí, ya no solamente nos quejemos desde donde estemos, desde la trinchera, sino que sí salgamos a ejercer nuestro voto
que sea un voto útil, sobre todo, que sea un voto que nos permita a nosotros pues seguir viviendo una democracia, frenar este gobierno federal que sí nos está haciendo mucho daño a todas las mujeres, a todos los jóvenes. Y este es el momento. Yo sí los invito a que esto se dé, a que esto suceda este 6 de junio y que pues sí, nosotros seamos ese factor activo y de cambio. Sharon, muchas gracias por tus conclusiones. Miguel Ángel, coméntanos, por favor. Primero que nada, Julieta, pues gracias por la invitación a la producción, desde luego, a nuestros compañeros Sharon y José Antonio, y desde luego ser muy enfático: sin campo no hay futuro, sin campo no hay desarrollo, y creo que el futuro de México está en riesgo, y esto nos debe llamar sobre todo a la conciencia y de invitar a todos a poder decidir en los próximos días por qué futuro queremos. Definitivamente el día a día que estamos viviendo ahorita, no nada más para el campo, sino para los demás sectores, pues está vulnerable. Vemos que no hay nubarrones en el futuro del país. Y creo que en esta parte coincido con mis compañeros panelistas en el sentido de que debemos de salir a cambiar este rumbo. Creo yo que México no merece lo que está viviendo a cada hora. Creo que México necesita tener una mejor visión, una mejor, un mejor plan, un mejor desarrollo. Y creo yo que ese desarrollo que había venido teniendo México en gran parte era por las políticas, por la visión del PRD que venido impulsando a lo largo de estos 31 años de su existencia. Entonces, yo de alguna manera reiterar mi agradecimiento y que los que estén mirando este programa poder replicarlo y poderle decir a todos nuestros amigos, familiares, compadres, a todos los del PRD y los que no están en el PRD, pues que salgamos a decidir el futuro y que sea por un mejor futuro, que sea por un mejor México. Desde luego, impulsado por el PRD. Muchísimas gracias. Así es, Miguel Ángel. Pues muchas gracias por tu comentario. José Antonio, Sharon, Miguel Ángel, de verdad, muchas gracias por compartirnos su experiencia, su visión y sus comentarios y sobre todo sus propuestas en esta noche. Y pues bueno, así nos despedimos en esta noche en una transmisión más de Otro México, si es posible. Recuerden que nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche, porque aquí en el PRD estamos convencidos de que Otro México sí es posible.